Activate Vos y Yo. Vamos a activar todo el cuerpo en el día de hoy porque vamos a trabajar full body, así que prepárate, vamos a usar unas mancuernas nada más y probablemente unas colchonetas, pero tranqui, eso va a ser todo lo que vamos a usar. Ya sabes que si no tenés mancuerna lo podés hacer libre si es la primera vez que lo haces, y también podés usar alternativas que tengas en la casa, como por ejemplo botellas, las llenas de tierra, las llenas de arena, le pones agua, le pones piedritas, todo eso sirve y suma para poder arrancar el full body y tener algo de peso, así que tranqui, no pasa nada, siempre se le puede encontrar la vuelta, no hay excusas para entrenar y menos en el día de hoy. Ya sabes que todos estos programas quedan grabados en la página de YouTube de Canal 14 TIC, ahí puedes ver el entreno del día de hoy y entrenos anteriores también, por supuesto. Gente, tenemos que agradecer a Tuluca que nos presta su casa para que nosotros podamos grabar y entrenar el programa, y también muchísimas gracias a Lego Indumentaria Deportiva que siempre nos acompaña también con los mejores outfits deportivos, lo vas a encontrar ahí. Y también muchísimas gracias a Profine Santiago que nos acompaña y nos ayuda a tener energía, fuerza con la mejor suplementación ahí también en Profine Santiago. Ya creo que hablé demasiado, llegó el momento que dejemos de parlotear y a entrenar. Antes del entrenamiento en sí, vamos a hacer un calentamiento, así que vamos a empezar a hacer este movimiento. Vamos a hacer 20 segundos de cada ejercicio y vamos a arrancar con este. Vamos. Hacia arriba. Y ahora hacia el frente. Vamos. Y ahora trotamos y vamos haciendo unos círculos con los hombros hacia adentro. Y ahora hacia afuera. Y ahora hacemos salto militar, vamos. Y ahora un trotecito en el lugar con rodillas al pecho. Muy bien, ya estamos listos. Ahora sí, vamos a buscar nuestras mancuernas y empezamos a entrenar. Muy bien, ya tenemos nuestras mancuernas. Nos vamos a colocar en esta posición. Vamos a bajar haciendo una sentadilla. Cuando subimos, elevamos nuestro brazo, bajamos y bajamos. Subimos y subimos, bajamos y bajamos. Perfecto, de esto vamos a hacer 30 segundos. Vamos. I don't know how, yeah, I don't know.
sentadilla con curl martillo. Así que nos ponemos las manos al costado, hacemos sentadilla, hacemos el curl con martillo, de martillo y otra vez sentadilla. Y de esto vamos a hacer 30 segundos. Entre ejercicio y ejercicio tienes que descansar 15 a 14 segundos. Bueno, que eso es lo que vamos a usar en este momento, que yo te voy explicando qué ejercicio haces. Vamos. Y ahora vamos a mantenernos en el lugar y vamos a movernos de un lado hacia el otro. Y siempre en esta postura. Ahí vamos a trabajar muy bien nuestras pompis. De esto, obviamente, 30 segundos. Vamos. Muy bien, esta secuencia de tres ejercicios que acabamos de hacer lo vamos a repetir dos veces más. Y eso va a ser un bloque de tres repeticiones con esto. De ahí vamos a pasar a otros tres ejercicios. Así que ahora volvemos al primer ejercicio que hicimos. Perfecto, espectacular. Vamos a descansar, nos vamos a hidratar y prepárate porque nos quedan nuevos ejercicios para volver a hacer otro bloque más. Pausa y ya volvemos.